Y sí, señores, bienvenidos. Aquí estamos. Tenemos análisis en este tiempo de información que les ofrecemos cada día en directo en Radio La Isla, en el 1074 de su Dial de Frecuencia Modulada, y como no, también aquí a través de Ondaluz La Isla, la televisión digital terrestre de San Fernando. Bueno, pues nos acompaña durante estos próximos minutos como invitado en este programa el portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos por la Isla, Formación Política Isleña. Y, desde luego, con un asunto bien importante, hablar sobre la ciudad de San Fernando, también, como no, también de la política local, sin duda que es uno de los temas a buen seguro de debate, y más cuando se habla, bueno, pues, con representantes políticos. Javier Caro, bienvenido, buenos días. Eh, muchas gracias, igualmente. Me encantado de estar aquí con vosotros otra vez. Pues, quiero diría diría? No? Vamos llegando a la recta final ya del presente mandato corporativo, quedan meses. La verdad es que cuando empezó la legislatura lo, ve, lo veías con una... Con una extensión bastante, bastante pronunciada, pero como todo va pasando, el tiempo va pasando, y ahora pues la legislatura ya está tocando a su fin. Ya es un momento de hacer, empezar a hacer valoraciones, empezar a hacer análisis y ver lo que se ha hecho mal y lo que no se ha hecho y lo que se puede cambiar. Uh -huh. Y qué tal estos casi casi ya cuatro años para bueno, para Javier Cano y para su grupo municipal, porque bueno, era la primera vez ¿no? que entraban en el ayuntamiento y bueno presentando representación política que implica mucho sin duda pues sí la verdad es que la experiencia es recomendable, yo la recomendaría a todo el mundo, entre otras cosas porque todo el mundo tiene derecho y casi casi te diría que debería estar obligado a participar en el, en, en los intereses de en la gestión de los intereses de su ciudad y hacer propuestas favorables si está en la oposición como nos pasa a nosotros. Realmente obtuvimos un, un respaldo que no espera, que no esperaba no esperaba a nadie ni siquiera las encuestas nos daban, nos daban representación, y obtuvimos dos concejales, estuvimos a punto de obtener el tercero, y la verdad es que una, una experiencia pues altamente reconfortante porque, porque bueno intentas hacer algo por tu ciudad, intentas cambiar, que es el motivo por el que te, te metes en este tema, y vas dejando, en cierto modo, tus obligaciones habituales, intentas sacar tiempo donde no lo tienes para, para, para mejorar tu ciudad. Realmente, si la ciudad estuviera muy bien, pues no, no, no habríamos iniciado esta empresa, eso no, no le quepa duda. Bueno, y después de casi, casi cuatro años, tres años y medio, se puede decir, ¿cómo está la ciudad? La ciudad está igual o peor, está igual o peor, eso no se le escapa a nadie. Cualquiera que se dé un paseo por la ciudad puede comprobar que, que no hemos avanzado prácticamente nada. Y, y esto es fruto... Es fruto de que, de que las legislaturas, eh, tal como lo ha, toma, lo ha tomado el equipo de gobierno, eh, es una legislatura de un año, el último año, no de tres años. Los tres primeros años han sido años de, de desencuentro, de titubeo, de falta de ideas, de falta de coordinación, de decir que estamos trabajando, pero no se ve por ningún sitio, y al final, pues te encuentras con que el, el fruto de un trabajo da su resultado. Y la ausencia de un trabajo pues, da, da también su resultado, que es la ausencia del resultado. En realidad, la ciudad ¿en qué, ha, en qué ha cambiado o en qué ha mejorado. Si ha cambiado, ha cambiado para para peor, no ha cambiado para mejor. Tenemos, seguimos teniendo los mismos industriales muertos de risa, seguimos teniendo el mismo problema de, la, de limpieza, seguimos teniendo el problema de, de la falta de, de explotación de los recursos patrimoniales que tenemos. Seguimos estando rodeados por un parque natural que nos tiene atosigados, seguimos teniendo las servidumbres militares todavía sin poderlas eh, fructificar. Es que no se no se ha hecho nada, son medidas que, que pasan un poco. Lo que se ha hecho es el día a día, el día a día, el mantenimiento mínimo. Pero la ciudad en realidad, lejos de cambiar o de, o de mejorar, pues si me apura, ha empeorado. No, no, no hay más que darse una vuelta por la calle real. Y, y aquello es un campo de mina, hay que ir sorteando para no caerse. Mm. Eh, Ciudadanos, en su momento, cuando surgió y llegó al grupo municipal, al ayuntamiento, planteó, o venía, al menos así como se ha presentado, se, se planteaba principalmente para defender a la ciudad, pero también esencialmente muchos problemas del centro, entre ellos el famoso PEPRIS, un asunto que todavía está por resolver, sobre todo con nuevas modificaciones, ¿no? El PEPRI es el, 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 el eterno, el eterno eh, paciente, está esperando, tenemos que verlo, tenemos que verlo, tenemos que hablarlo, tenemos que hablarlo, pero no se termina de concretar ni se termina de hablar. Y lo peor no es, mmm, lo peor no es que afecte o que parezca que afecta a solo una parte de la ciudad, eh, afecta a una parte de la ciudad que es el motor de la ciudad. Tenemos que decir para nuestros oyentes o televidentes que puedan andar un poco despistado si no saben las siglas, el PEPRI es el Plan de Protección del Conjunto Histórico. Del Conjunto Histórico, efectivamente, mm. el Conjunto Histórico, donde ya digo que está buena parte del motor comercial eh, eh, hostelero de la ciudad. Entonces, ya lo era antes y lo sigue siendo ahora un freno, un acicate para el desarrollo urbanístico y económico, porque pues las franquicias no se pueden poner, porque no es posible acometer ningún tipo de reforma urbanística porque lo prohíbe el PEPRI. Entonces, con ese tipo de condicionantes, pues eso es un freno para el desarrollo económico, es un freno para la creación de puestos de trabajo y un freno para, un freno para la expansión de la ciudad. Nosotros realmente no es que nos, nos presentáramos con la idea de de tratar solo los temas del centro lo que ocurre es que veníamos de ese, de ese origen pero nuestro, nuestro proyecto era mucho más ambicioso que es que se reduce prácticamente en la frase de que eh, lo que pretendíamos era poner la gestión del ayuntamiento al servicio del ciudadano y eso es una cosa que, que un proyecto, una idea que la, que la tuvimos que fue la que motivó la de presentarnos que la hemos mantenido durante los, los tres años que llevamos a la literatura y que intentaremos que se perpetúe en el futuro también la gestión al servicio del ciudadano. Eh, vamos a desglosar algunos asuntos y después hablamos también de ciudadanos, la formación a ver. política, a, nos da a, la que representa. a ver a si nos da tiempo. Eh, espere, esperemos que sí, esperemos que sí. Y si desglosamos algunos de ellos, sin duda, aparte de este plan de protección del conjunto histórico, mmm, porque claro, eh, la cuestión es, ¿se comienza a actuar en este plan ahora? Ya estamos al final de mandato corporativo, difícil. Eh, ¿Se tiene que haber comenzado aprovechando que... El eje del centro, podemos decir, el eje, el eje principal, sí, del conjunto histórico, la calle Real estaba entre comillas pata arriba por aquello del tranvía. No son, no son incompatibles las dos cosas. Se podían haber hecho. Realmente es una actuación que puede que, que moleste, pero no cabe duda de que el, el primer eh, inconveniente que tiene un, una empresa o una, o una eh, multinacional que quiere invertir es la viabilidad, en este caso, estructural y urbanística. Si yo no puedo modificar un edificio para ponerle un ascensor, como hay en Jerez, como hay en Cádiz, pues yo desisto de, de, de invertir dinero aquí porque sé que no, que no va a tener eh, futuro. No cae duda de que, lógicamente, la, el, el, las obras del tranvía... Eh, si sí, hubieran terminado, y quiero recordar aquí que las obras del tranvía tenían previsto un plazo de ejecución de año y medio, y vamos ya por los seis años y pico, y todavía no hay ni viso de, de ver esto terminado, no sé por dónde van a hacer las pruebas del tranvía, lo van por la ronda del estero, porque por aquí, por la calle real de oro, no, no pueden hacerlo hasta que no se levante otra vez la calle real y se vuelvan a enlozar y se aclaren todos los sujetos participantes, pero no que duda que también es un es un instrumento. Que lo que ha eh, eh, llevado es a la impermeabilización del centro. No hay comunicación, no hay, comunicación, no es, no hay una, una circulación fluida ni de vehículos, no hay acceso, no hay prácticamente aparcamientos. Se han prometido muchos aparcamientos, no se han hecho ninguno. En definitiva, un sitio donde tú no puedas llegar, pues lógicamente la gente pues, se va a las grandes superficies comerciales o se va a ciudades como. Cualquiera que venga de, creo yo, de Vejer, de. Pues se va a Chicle, se va a Jerez, o se va a Cádiz, que tiene un centro donde puede aparcar, donde hay un montón de, de multinacionales, donde hay eh, empresas de, de, de ropa de todo, que han podido, han podido instalarse ahí. Pero aquí en San Fernando eso no es posible, ni lo ha sido hasta ahora, ni lo será, desgraciadamente, durante un buen tiempo. Con el tema precisamente de la calle Real, lo que usted está haciendo alusión. Eh, hay culpables de la situación actual y en cualquier caso quién es hombre evidentemente evidentemente el, el proyecto ha tenido una serie de promotores ha tenido mucha gente que lo ha apoyado que ha, cre ha creído ha creído inocente y cándidamente inocente y cándidamente que esto tenía viabilidad es un proyecto que no estaba respaldado por los más mínimos estudios de nada ni de seguridad ni de tráfico ni de medioambiental nada entonces bueno eso es como si tú te pones a hacer una casa sin un proyecto, ¿no? Bueno, a lo mejor te sale la casa doblada, o te salen las más escaleras de las que tienes que poner, o menos escalones, o, o te queda corta con la escalera. Pues aquí ocurre igual. Eh, el culpable y, y responsable, vamos. Yo tengo que recordar aquí que el proyecto es un proyecto de la Junta de Andalucía, por lo tanto, promovido por el PSOE. Que inicialmente el proyecto iba por la ronda del estero, pero es el partido andalucista declarado públicamente el que dice: no, no, yo quiero que pase por el centro. Y durante dos legislaturas el Partido Popular ha estado gobernando, gobernando con, el, con el Partido Andalucista eh, a cambio, entre otros entre otras cuestiones, de no tocar y de olvidarse de, del tema del tran de atacar al tema del tranvía y dejarlo eh, mejor latente. Lo más sorprendente lo más sorprendente es que en el pleno pasado, del mes de octubre de, del viernes pasado, eh, se llevó Izquierda Unida, llevaba una moción eh, de apoyo, pidiendo el apoyo al proyecto del tren tranvía. Y sorprendentemente, pues no obtuvo el rechazo, obtuvo el rechazo frontal de partido de Partido Popular. Yo, vamos, tan, tanto el responsable de Izquierda de Unidad como el resto nos quedamos de piedra, porque, porque bueno, eh, el PA que ha sido el, el, el impulsor de que el proyecto pasara por la calle real, el PP que ha sido un coadyuvante a la hora de no hacer, por lo menos de no hacer, no digo ya de hacer, sino por lo menos de no hacer y de cambiar de postura y de olvidarse las 10.000 firmas. ...que recogimos en la calle con un frío que velaba eh, ...de rechazo a ese trazado o a imponerlo sin consultar con la gente... ...pues evidentemente fue un, una sorpresa mayúscula... ...el mismo portavoz de Izquierda Unida dijo... ...la postura del ciudadano la entiendo porque ha estado siempre en contra del tranvía... ...y lo estará siempre... ...pero el Partido Popular y el Partido Andalucista que ahora digan que no al proyecto de tranvía... ...cuando además previamente en el Pleno de Diputación habían dado su apoyo... Habían, ...se había obtenido un apoyo unánime a esa, pro, a esa propu, misma propuesta... Pues la verdad es que yo creo que lo que se está cumpliendo es lo vaticinio que dijimos ya en el 2010. La culpa, el día de mañana, los partidos dirán: la culpa del tranvía no es mía. Ya PA y PP lo han dicho, y tarde o temprano, seguramente el PSOE dirá: oiga, Estados Unidos, usted no ha sabido gestionar el proyecto del tranvía, o sea que la culpa del tranvía tampoco es mía. Y, y en eso estamos. Hablando de otras cuestiones, el Hospital San Carlos, <coughs> recientemente <coughs> integrado en el Servicio Andaluz de Salud, y el Hospital del SAS, aunque un hospital más bien Centro Salud Grande. Ahora mismo, cómo está funcionando. Pero en cualquier caso, desde Ciudadanos, ¿qué tal en este asunto? Nosotros desde el principio hemos ido apoyando, lógicamente, la pretensión de, de un hospital público para la ciudad. Tampoco veíamos, mmm, entendíamos que Defensa se tuviera que desentender completamente del hospital, pero bueno, son consideraciones de Defensa en las que nosotros no vamos a entrar. Pero evidentemente, San, San Fernando, como una ciudad de 100.000 habitantes, necesitaba tener algo más que era un centro ambulatorio. Teníamos, se ha dado la circunstancia de que por H por B, Defensa ha cedido a la Junta de Andalucía, al SAS, ese edificio tan grande. Pero lo que, lo que sí vemos y somos bastante críticos en cuanto a los proyectos de futuro, porque vemos que lo, la, los pasos y la necesidad de la ciudad no se corresponden con... Existe una gran distancia entre eso y lo que son los proyectos que tiene el, el, la Junta de Andalucía, el Servicio Andaluz de Salud, para... ...para ese edificio el día de mañana... ...van mucho más lento, ...de hecho los presupuestos que se han aprobado... ...pues se contempla una partida de 12 millones de euros... ...cuando el hospital necesitaba como mínimo 25 millones... ...es decir, no tiene ni la mitad... ...entonces yo no sé si lo que va a ocurrir es que... ...que pues que no vamos a tener... Eh, ...ese desarrollo eh, hospitalario... ...que toda la ciudad reclamó en esa manifestación... Que, ...que hubo en el mes de marzo... ...creo que fue del año, del año pasado seguimos reivindicando, seguimos reivindicando un mayor uso, una mayor ampliación, sobre todo de urgencia, eh, una atención eh, materno infantil, eh, hospitalizaciones, algo más, pero bueno, y lo más llamativo, y lo más llamativo y lo más lamentable para nosotros es que los partidos, los grupos, los partidos locales y los grupos municipales de los partidos que están en la Junta de Andalucía, en este caso partido socialista y e Izquierda Unida, pues se decanten más a favor de las propuestas de la Junta de Andalucía que a favor de, la, de las necesidades que tienen los ciudadanos. Mm. Este es un asunto también muy importante, ¿no? El tema político. ¿Cree usted que se están dando precisamente más en la razón a los intereses partidistas que a los intereses generales de la ciudad? Esa es la gran lacra que tiene San Fernando. San Fernando no sale de, de, del bache porque aquí eh, los partidos principales se centran su labor en eh, hacerle la batalla al de enfrente y en priorizar los intereses partidistas. Oye, si el camino se beneficia de San Fernando, perfecto, pero cuando haya una colisión entre los intereses del partido político y los intereses de San Fernando, los partidos locales, partidos, las agrupaciones locales de los partidos eh, socialista popular, izquierda eh, unida, mm, siempre miran antes por los partidos. Por ejemplo, tenemos de todo tipo, tenemos planes de empleo, tenemos eh, el tema de la de, del hospital, tenemos el tema de urbanismo, tenemos el, el tema del parque natural, del plan de protección del cordón del, del litoral de Andalucía, donde tenemos el, el, el tema de la, la rehabilitación del ayuntamiento, donde no son capaces junta Andalucía y el ayuntamiento de ponerse de acuerdo en realidad ese edificio que para colmo es un big y además que sería fundamental para prestar un servicio adecuado para todos los ciudadanos y es, es mejor pues estar en la pelea, en el enfrentamiento que si tú quieres blanco yo digo negro y si tú tienes cuatro yo digo tres y, y así. ¿Cuál, ¿Quiénes son los perjudicados aquí? Los ciudadanos Los isleños son los perjudicados aquí de esa guerra fratricida entre los partidos, porque no priorizan los intereses de San Fernando. Es una cosa que llevamos diciéndolo durante toda la legislatura. Mientras que eso no se solucione y ellos no cambien de mentalidad, seguiremos metidos en un agujero. Mm. Eh, por cierto, ¿defiende Ciudadanos la rehabilitación del Palacio Consistorial por cuenta del Ayuntamiento solo? No, no, desde el principio lo hemos dicho. Nosotros queremos rehabilitar el, el, el Ayuntamiento, pero lo que no queremos es que todo el coste sea para lo, el bolsillo de los isleños, porque es que la Junta de Andalucía llegó a un acuerdo con el Ayuntamiento para confinanciar las obras. Entonces, yo no entiendo que por motivo de acercamiento de las elecciones, en el último año tengamos que pedir un crédito de 4 o 5 millones que le vamos a pagar todos nosotros, que hayamos hecho una operación de tesorería para tener eh, la posibilidad de, de endeudarnos sin contar con la autorización de la Junta de Andalucía, que ha rechazado el plan financiero que se ha aprobado por el Ayuntamiento, es que no salimos, así no salimos, no vamos a ningún lado. O sea, es decir, usted del signo contrario, yo le voy a hacer a usted la guerra y no le voy a permitir que saque la, la cabeza por ningún lado. Eh, usted, yo defiendo los intereses de Madrid, yo defiendo los intereses de Sevilla y los ciudadanos de San Fernando, bueno, ya veremos qué se puede hacer. Hombre, así no vamos a salir en la vida del agujero negro. ¿Qué más problemas tiene la ciudad de San Fernando? O San Fernando tiene un problema de, de, de aislamiento, tiene un problema de, de falta de eh, apoyo por parte de las administraciones, tiene un problema de falta de espacio, tiene un problema de de... de eh, que las inversiones millonarias que se han hecho son inversiones ruinosas. Una, un, es un problema de falta de coordinación de las delegaciones municipales, una falta, ya digo, de apoyo de la Junta de Andalucía y de la Administración del Estado aquí nos tienen abandonados aquí da igual eh, los terrenos ociosos, da igual Mire usted, ahora mismo fabrica, sí, pues ya lo ya daremos los permisos, ya los, lo desarrollaremos ahora yo juntando la UCI tengo que fiscalizar un montón de cosas y yo voy a frenarlo mientras que no tenga yo un alcalde de mi partido cuando tenga yo un alcalde de mi partido, todos serán, todos serán eh, para bienes pero mientras que sea uno de, de un partido contrario ya lo estudiaremos, ya veremos si eso es viable o no, nosotros propusimos en pleno que se, que se llegara a una conferencia institucional donde se trajeran aquí a representantes ministeriales y representantes de la consejería de la Junta de Andalucía, donde le pudiéramos exponer a ellos los problemas que tenemos nosotros en San Fernando y de los que depende la resolución buena parte de ellos. Esa moción fue rechazada, fue rechazada incluso por el Partido Andalucista, que a mí es que me dejó de piedra, digo, ¿puedo llegar a entender que el Partido Socialista y el Partido Popular es que unida en aquella época no estaba todavía en el gobierno andaluz pero bueno puedo entender que lo que lo rechazaran porque no iban a comprometer a sus a sus en el partido pero usted partido Andalucista o usted qué más le da que tenga que venir un ministro aquí o un consejero Bueno, pues me dice, me dijo el representante del partido Andalucista, el señor Romero que bueno que si eso lo hicieran todas las ciudades pues vamos bueno, pobrecito los ministros y los consejeros pues va usted a ocupar de los consejeros y los ministros y va usted de de lado a la ciudad de San Fernando hombre por favor es lo que me quedaba por hoy Así que eso es lo que le falta, le falta a la ciudad muchísimas cosas. Tiene muchos problemas, tiene muy pocas ganas la gente de solucionar los problemas. Y tiene muchos, hay muchos intereses políticos eh, cruzados aquí que impiden la salida de una ciudad. Eso es el gran problema. ¿Hay aquí, apatía de los ciudadanos? En los ciudadanos lo que hay, sobre todo, es hartazgo. Hay un gran hartazgo y, bueno, a, a la apatía que había aquí en San Fernando, porque aquí no se soluciona nada. Las inversiones millonarias son infructuosas, no se proponen soluciones racionales, no se hacen estudios, no se plantean lo, las cosas mejores para la ciudad, sino lo que a mí se me ha ocurrido, porque yo creo que poner un, un cacharro de esto, un, un acuario allí, pues me voy a gastar 9 millones y pico de euros, y porque esto va a ser precioso. Pues usted, pero eso, usted, ha, usted ha estudiado si esto es más rentable, ¿no? Es que está usted está gastando nueve millones de euros, ¿eh? que no estamos hablando de que con eso podíamos hacer un montón de cosas nosotros. Entonces, mientras que eso no se solucione, mmm, ha habido una situación de hartazgo, de, de, de apatía. Ahora la apatía se reconvierte en hartazgo, entre otras cosas, porque hay un, una asintonía entre ...entre los ciudadanos y la clase política. Yo, esto de la clase política, yo me he harto reír, porque, porque bueno, mmm, vamos a ver, la clase política, hay, dentro de la política hay muchos tipos de gente. Hay gente que vive solo de la política. ...y que aspira a jubilarse en la política... ...y hay otros, como me pasa a mí... ...que yo tengo mi trabajo, tengo mis oposiciones... ...tengo mi otro trabajo, tengo mi familia... ...y me meto aquí por intentar solucionar... ...porque veo que aquí no va nada para adelante... ...entonces esa clase política... ...o esa asintonía entre los ciudadanos... ...y la clase política... ...es consecuencia de esa apatía... ...y de, y de que los ciudadanos lo único que ven... ...es que mmm, hay muchos casos de corrupción... ...no se les solucionan los problemas a la gente... Y los problemas siguen perpetuándose año tras año tras año, porque aquí es que no salimos. Aquí tenemos los, los terrenos fábrica de fábrica San Carlos que están ahí muertos de risa. Aquí tenemos el polígono de, 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 de los polvorines que nos ha salido nada adelante. Tenemos los polígonos industriales que es que no tienen salida, que no nos proporcionan la infraestructura, que no nos proporcionan ayuda, que no nos permiten actuación en el parque natural. Oiga, es que nosotros tenemos que vivir de algo. Nosotros hemos estado viviendo hasta ahora del Ministerio de Defensa y de Bazán y de y de Farc San Carlos y todo esto. Ya hace mucho tiempo que ya estamos empezando a dejar de vivir de esa, de esa fuente de financiación. Tenemos que buscar una fórmula de futuro. Tenemos que vivir del turismo. Pero para vivir del turismo hace falta explotar un montón de iniciativas que tenemos aquí y de vías, eh, como el camarón, como las playas, como, como la hostelería, como los terrenos. Pero si estamos atados de vida y mano. ¿Cómo vamos a vender aquí nada? ...cómo vamos a atraer a nadie. Sí, precisamente del proyecto Camarón, entre ellos la creación de museo, el espacio Camarón, como viene a denominarse. ¿Qué tal ve usted esta iniciativa? Que, bueno, se sigue asentando. No sabemos si avanza mucho o poco, pero en teoría se está asentando. Nosotros desde el principio lo hemos apoyado por, por eso mismo, porque nosotros necesitamos vivir sobre todo del turismo. Y una de las mmm, válvulas del turismo que tenemos aquí es Camarón, y tenemos al flamenco. Somos la cuna, una de las cunas de, de los principales artistas del flamenco. Entonces, cualquier ciudad ya tendría eso más que explotado. Nosotros estamos ahora mismo empezando, vamos tarde, vamos a un ritmo muy lento, pero nos ayudaría mucho. Entiendo y yo estoy fuera de equipo gobierno, pero vamos, tampoco soy. Me hace falta hacer un, un, un CNECA para comprobarlo. Hay un instituto andaluz de flamenco que yo que yo sepa hasta ahora no ha hecho nada por por, por ayudar o por colaborar. Se hacen festivales de flamenco en todas las ciudades y aquí no se hace ninguno, no se hace ninguna iniciativa. Bueno, pues eso hay que venderlo, hay que explotarlo. Y hay que ayudar y cooperar en que eso se haga lo antes posible. Ahora nos encontramos con trabas de muchos años de letargo. Ahora queremos poner el museo en la, en la Casa de la Zaga. Bueno, pues eso hace falta una inversión también, millonaria. ¿Cuántos años lleva la Casa de la Zaga cerrada? ¿Cuántos años lleva deteriorándose? Ahora hace falta un montón de millones pues, para ponerlo en marcha. Necesitamos ayuda, eso ¿no? necesitamos ayuda. Pero bueno, estamos pagando el precio de esa inacción y esa inactividad durante un montón de años. Eh, le pregunto precisamente sobre estos pilares que usted ha, ha señalado, eh, para fomentar la ciudad, para el desarrollo turístico económico. Precisamente también por el empleo, que es algo un factor muy importante, en una ciudad que, bueno, como el marco de la Valle de Cádiz, está sufriendo fuertemente el castigo del paro. Hace falta más eh, pilares, entre ellos usted también ha señalado el tema de, por ejemplo, los espacios verdes, las salinas. Pueden ser generadoras de riqueza, pero topamos con lo mismo, ¿no? Hace falta entendimiento entre administraciones. Es que si sí, sí, desde el interior de la se va a proponer, cual, se va a hacer cualquier propuesta y la Junta lo va a mirar, hasta de canto, o así no vamos a ningún lado. De todas formas, yo entiendo que aquí lo que haría falta sería hacer un estudio, pero por expertos, que nos permitan, lo de la rehabilitación de las casas sanitarias está muy bien, muy bonito, pero aquí hace falta algo más, algo más que genere empleo dentro de una explotación, un desarrollo del parque natural que sea respetuosa con el, con el medio, medio ambiente. Pero el, el respeto con el medio ambiente no es incompatible con la explotación de los recursos, siempre y cuando se pueda hacer de una forma... Es sostenible y la Junta Andalucía no le duele en prenda cuando tiene que hacer bueno, el centro de visitantes. Eso es un eso es un, un mamotreto en medio del parque natural. Si eso lo hace el ayuntamiento, aquí hubieran llovido, vamos, chozos de punta. Vamos. Entonces, vamos a ver, cuando lo hago yo, sí puedo hacer lo que quiera. Yo puedo enterrar, por ejemplo, ya conectando con el tema patrimonial, yo puedo enterrar la, la principal batería defensiva de las tropas de Napoleón y que la batería de Alburquerque. porque es que vaya por un tranvía? Ah, bueno, usted lo puede hacer. Y yo no puedo tocar aquí un marquito de no sé qué, ¿no? Hombre, ¿de qué estamos hablando? Aquí lo que pedimos es igualdad, igualdad en el trato. Entonces, evidentemente el parque natural habrá multitud de proyectos que sean generadores y hay muchísima gente con muy buenas ideas por ahí, pero claro, eso necesita una habilidad, un apoyo por parte de la Administración Municipal y una autorización por parte de la Administración Autonómica. Y siempre que la Administración Autonómica se mire con ese recelo, no vamos a ningún lado. Hablamos ahora de Ciudadanos. Ciudadanos por la isla, Ciudadanos de la isla, Ciudadanos. Ciudadanos. Si es que el proyecto que inspiró. Que inspiró Aunque el, el grupo municipal es que Ciudadanos grupo, por la isla, no de momento. Bueno, no hay grupo eh, mm. Ciudadanos por la isla porque los mismos del, del partido Ciudadanos por Fernando querían que cambiáramos el nombre. por pues Lo cambiamos para que no mm. nadie se confunda. Pero vamos, to, todo gira en torno al proyecto de Ciudadanos y un proyecto que está inspirado en esa idea que comentaba antes de la gestión al servicio del Ciudadano y muy en consonancia pues con lo que propone en su día que fue casi, casi el, el, el medio de de ilusionante fue el proyecto de Albert Rivera de Ciudadanos de, de Cataluña ¿no? de hecho el, el, el nombre después de darle muchas vueltas pues acogimos el nombre de Ciudadanos siguiendo esas telas de, de ese proyecto de ese partido es un, un grupo municipal y bueno con la idea de de perpetuar en el futuro el proyecto de Ciudadanos nosotros no queremos que esto se acabe en esta legislatura, sino queremos que el, el proyecto de, de Ciudadanos de, de trasladar una gestión útil y eficaz al ciudadano, pues se plasme en lo que sea el día a día de un, de un ayuntamiento. Ese es nuestro propósito y, y quiero enfatizar, lógicamente, que aquí lo importante son las ideas y los proyectos, no las personas. ¿Mm? Igual que lo haga uno, que lo haga otro. Pero que la, el, el, el avance y la continuidad de este proyecto hacia un ayuntamiento que gestione los servicios la, 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 los asuntos de competencia municipal que cada vez van siendo menos, pero bueno por las leyes del Estado, pero los que le quede en manos de su competencia se haga desde el punto de la óptica de la gestión al servicio del ciudadano que por cierto ahora mismo como tal partido aquí en San Fernando todavía no, no está mm, entiendo, pero estará como partido ciudadano lo estará, lo estará no estará como. En breve. La intención Sentir. es que. La intención es que se haga y la continuidad a ese, a ese proyecto. Ya hay, Nosotros llevamos ya casi más de dos años colaborando con, con el partido de Albert Rivera, mmm, colaborando y siguiéndolos. Eh, y aprendiendo de ellos, porque son personas muy serias, muy trabajadoras. Y, y la idea de todo el grupo es darle continuidad a ese proyecto de, eh, de, de ciudadanos y, y basado en en una utilización eh, eficaz y, y óptima de los recursos públicos. Y Javier Cano, ¿se puede decir que es el cartel del grupo municipal? De hecho, soy dos los concejales, Maite Más y Javier Cano, pero ¿será Javier Cano cartel de ciudadanos para las municipales? Yo no me tengo por el cartel de, del grupo municipal. El grupo municipal, pues somos dos personas y, y mi otra compañera, que es Maite Más, pues... Casi siempre, tiene... siempre tiene que haber un portavoz. Ya, bueno, de portavoz, pero bueno, en la práctica hace más de portavoz ella que yo, porque yo tengo un trabajo por la mañana y un trabajo por la tarde. Entonces la que está día a día batallando en la calle es Maite más no es uh -huh. Javier Cano. Javier Cano puede, puede ser la cara, pero que la cara está en un, en un cartelito. Pero, pero el, en la práctica, el día a día, la batalla lo hace eh, Maite más ¿El cartel futuro de Ciudadanos? Bueno, pues eso lo, lo veremos. Eso no está todavía nada decidido bajo esas dos premisas, uno nuestro compromiso era acatar el mandato del 2015 y en segundo lugar que lo importante son las ideas, no las personas. Aquí no nos vamos a agarrar a nadie a, a ningún sillón ni a ningún ni necesitamos ni buscamos ni ni es nuestra intención eh, afincarnos ni agarrarnos a un sillón como si fuéramos una lapa. Aquí lo importante es mantener el proyecto de ciudadanos. Eh, con las personas que sea, ya digo que todavía no está tomado ningún tipo de decisión, pero lo que sí estamos todos de acuerdo en que el proyecto de Ciudad no debe seguir, ¿sí? uh -huh. en, cualquier en, cualquier caso, en cualquier caso Javier Cano si sí, seguirá mmm, vamos al menos como, como parte de esta formación política, ¿no? lo ha luchado durante estos últimos años y pretende seguir. Le digo que ahora mismo no hay ni configuración ni idea, esa preocupación que tienen todos los partidos corriendo donde a los candidatos, claro. que me vean, que yo salgo las fotos siempre, que no sé cuánto, que me vean aquí, poniendo una prieba levantando algo no nosotros seguimos trabajando la misma línea. Cuando hay que hacerse una foto, se la hace. Cuando, aportamos, cuando mandamos una nota de prensa, aportamos una foto porque porque evidentemente es interesante que la gente sepa quién es el que está mandando esa nota de prensa, pero no es una preocupación latente en nosotros eh, el, el protagonismo ni, ni la cara, sino seguir haciendo propuestas interesantes. Por ejemplo, la última que llevamos al último pleno, que es hacer un debate sobre el estado de la ciudad y que curiosamente fue rechazado. Nosotros pretendíamos que que ese debate sirviera para hacer un análisis de lo que de lo que se ha hecho en la ciudad, de lo que no se ha hecho y de hacia dónde vamos y, de, y hacia dónde deberíamos de ir. Bueno, fue rechazada por el equipo gobierno, Partido Popular y Partido Andalucista, aunque estaban de acuerdo en el planteamiento, pero fue rechazada. Bueno, me imagino que no querrán no querrán que la gente vea o piense o razone qué es lo que no han hecho y qué es lo que han hecho. Por cierto que desde el Grupo Ciudadanos también se ha presentado en, estos, en estas últimas semanas una, una iniciativa muy curiosa, ¿no? En este caso referente, bueno, pues a las asignaciones del grupo municipal. ¿Qué nos sí, puede decir? Nosotros desde el principio de la legislatura estamos, nuestra idea era eh, tener un uso muy muy escrupuloso de las asignaciones municipales. Y incluso llevamos a pleno la reducción de las asignaciones municipales. Evidentemente el pleno lo rechazó en bloque eh, con el único apoyo eh, voto a favor del nuestro. Nosotros desde abril del 2012 renunciamos al 50% de las ayudas y eh, hace dos semanas hemos renunciado al total de las ayudas. Entendemos que la renuncia al 50% lo hicimos en espera de que la situación económica mejorase, como no ha mejorado pues renunciamos a la totalidad de las ayudas y, y ya anticipo que eh, a final de la legislatura pues el sobrante que tengamos de las asignaciones municipales pues lo reintegraremos porque entendemos que es una subvención municipal finalista que está para una finalidad determinada que es el funcionamiento del grupo municipal durante la legislatura 2011-2015, termina la legislatura 2015 y lo que no se haya gastado hay que reintegrar al ayuntamiento haciendo un, cálculo por encima, haciendo un cálculo por encima yo calculo que casi casi reintegraremos entre lo que hemos renunciado y lo que hemos devuelto y lo que, y lo que devolveremos vamos a renunciar en torno al 80% del total de las asignaciones municipales durante los cuatro años, que no está mal. no está mal. Nosotros no tenemos experiencia, la primera vez que estamos en el grupo municipal, no sabemos si vamos a necesitar el dinero, si no lo vamos a editar, en qué, en qué lo podemos gastar, la ley es muy estricta a la hora de, de esa finalidad y lógicamente, pues, pues bueno, pues el resultado es que, pues. nuestro gasto diario, pues al final se va a traducir en que. terminaremos devolviendo y renunciando a más del 80% de las asignaciones municipales de toda la legislatura, cosa que no está mal. Javier Cano, claro, tenemos que terminar. Pasa el tiempo muy rápido y se nos va a quedar, como, como suele ser se habitual, se nos muchos, quedan muchas, muchas cosas, no nos da tiempo a profundizar, pero bueno. Eh, no, no. El tiempo manda, el tiempo manda, y en este caso pues nos toca cerrar. En definitiva, para estos próximos meses, ¿cómo, cómo ve usted la, la situación aquí de la ciudad y cómo se nos va a presentar esta renta final de mandato? Pues un problema, es un problema porque ahora mismo ya prácticamente todos los partidos trabajan en clave electoral. Clave electoral significa que a ver lo que hago no me vayan a, a poner la cara colorada. A ver ahora mismo yo no me puedo poner a favor del tranvía porque la que es real está que tira bocado y la gente más todavía. Entonces, voy a cambiar. Eh, lo que nos quedan son unos meses en los que la gente, más que hacer una gestión eh, del equipo de gobierno o una labor de oposición, lo que se va a hacer es una una gestión de cara a las elecciones, una venta eh, anticipada de lo que de lo que yo quiero hacer y lo que no estoy de acuerdo y todo esto. Entonces evolución, vamos a evolucionar muy poco. Ya lo ya lo estamos por parte del equipo de gobierno, porque el equipo de gobierno son dos un equipo de gobierno con dos cabezas que van cada uno por su lado, no hay coordinación y por lo tanto no hay no hay acuerdo, ya denunciamos hace algún tiempo que no tenemos presupuesto todavía, no tenemos proyecto de presupuesto lo evidenciamos como una, otro otro signo más de falta de, de acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Andalucista porque antes del 15 de octubre ya tendría que haber remitido el al alcalde al pleno la aprobación inicial del presupuesto y estamos a 3 o 4 de, de noviembre y todavía no tenemos proyecto de presupuesto y quiero recordar aquí que el, el presupuesto es el instrumento económico fundamental para que la el ayuntamiento puede funcionar adecuadamente y sin limitaciones y con Por ahora no tenemos presupuesto. Entonces, que nos espera estos, estos meses? Pues nos espera huida en desbandada de lo que, de lo que es ser responsable y, y mirar nada más que de cara a mayo, lo cual vamos a perder una serie de meses bastante curiosos para la ciudad a los que no podemos renunciar, realmente. Pues muchas gracias por haber estado estos minutos con nosotros. Seguiremos Perfecto. hablando, ¿no?, de, de la ciudad, que, no, que bueno, es lo que nos toca. Cuando queráis, cuando queráis. Encantado. Un placer, Javier estado aquí con nosotros en los estudios de Radio La Isla y Andaluz. Gracias por haber estado también ustedes, señoras y señores, hasta dentro de poco, cuando volvamos a tener otra nueva cita aquí en Análisis.